bien, aquí estamos con Laila, que nos va a hablar. Qué gusto, mi querida Laila, de verte nuevamente. Nos va a hablar del tema de la muela del juicio, ¿no? Es complicado, es difícil, pero al fin y al cabo es un proceso que tú nos vas a explicar. Así es, vamos a conversar al respecto. Muy bien, esto y más lo tenemos al volver aquí en Noticias de la Mañana. Muchísimas gracias, gracias de verdad por todos los mensajitos y todo ese amor, me encanta cumplir años. Pero hoy también queremos hablar de la salud y nuestra salud bucal, que según nos decía la doctora Baker, hizo la vez pasada, a veces de la salud de nuestra boca, de nuestros dientes, depende la salud integral. Queremos darte la bienvenida. Muchas la doctora gracias. Laila Baquerizo nos acompaña esta mañana para hablar acerca de las muelas del juicio. ¿Cuándo empiezan a salir, Laila, las muelas del juicio y por qué suelen presentarse complicaciones? Porque muchas veces lo que nos recomiendan es que lo mejor es sacarnos las muelas del juicio. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, primero, como al igual que los otros dientes, ¿no es cierto? Desde el vientre materno están todos los folículos dentales formados, el germen dental. Empieza esta formación del folículo, una vez que está entre los 7 años, empieza a aparecer ya, digamos, algo radiográficamente. Entre los 12 años ya vamos a ver una formación de la corona, ¿no es cierto? Entonces, esto que está aquí es la corona, lo voy a sacar. ¿Ya? Esta corona que está aquí empieza a formarse entre los 12 a los 14, está totalmente formada. Y luego empieza la formación de la raíz. ¿Ya? 15, 17 años. O sea, la raíz es después. Es después, va formándose poco a poco, ¿no es cierto? Y por eso es que empiezan cada vez, ay, siento un poquito acá. Al igual que los niños, nosotros los adultos, ese dolor que sentimos en la parte de atrás, es lo que sienten los niños, cuando les salen los dientes, exactamente. Por eso es que se meten los puñitos, se meten, se quieren morder, está inflamado, molesta, puede doler la cabeza, puede doler el oído, puede doler la mandíbula, es molesto. Después de esto, ya de los 17 años hasta los 25, 30 años, ya vamos a ver que está totalmente formado o ya se puede, en este caso, extraer las muelas del juicio. Es común que a veces crezcan, ¿no? O sea, que distorsionen un poco empujen los otros dientes. En algunos casos, si fuera ideal así. Vemos, esta es la muela del juicio, tercer molar. Lo ideal sería que crezcan que así. Que fueran así, ¿ya? Esto fuera lo ideal, y si el tamaño de la boca de la persona no es el adecuado, tiene el espacio, entonces todo tiene que ir pro natural. Si lo natural está bien, entonces ¿para qué lo vamos a molestar? ¿Cierto? Correcto. Lo que tenemos que preocuparnos ahí en ese caso es de ayudar a la persona a que pueda tener acceso a higienizar esa zona, porque si no, ahí sí vamos a tener problemas de enfermedades periodontales, de sangrado, inflamación, caries, cuando no hay una buena higiene. Exactamente, porque se vuelve como un nicho ahí de puros bichos y bacterias. ¿Cuándo se recomienda retirar las muelas del juicio? Ok, si vemos en esta imagen, la siguiente lámina que nos puede ayudar producción, ahí está. Esta. En esta de aquí, ya, nosotros vemos acá hay unas muelas que están de lado. Entonces, haz de cuenta que crecen torcidas, están detrás ahí. Entonces, al estar así, van a estar todo el rato empujando la raíz, van a estar ocasionando que se reabsorba parte de la raíz, ¿ya? Pero eso es súper común. Es muy común, es muy común. O sea, yo creo que la mayoría de los casos estas molitas suelen dar problemas, o porque no salen totalmente, salen a medio. Porque no puedo sino mostrarle. Acá está en esta inclinación angular, ¿no es cierto? Entonces, además está en sí inflamada, hay algo me molesta, se me queda comida ahí, y esto se puede provocar una infección. En la siguiente, en cambio, vemos como la raíz y el hueso del diente adelante, que es importante tenerlo, pierdes. Entonces, al final no solo vas a perder uno, sino que pierdes dos dientes. Okay. O se pueden formar quistes. Nunca salió, se retuvo. Y estas muelas de aquí a veces no están solamente en esta dirección. Pueden estar mirando hacia atrás, pueden estar mirando para el otro lado, pueden estar. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay casos incluso en que no podemos sacar totalmente la raíz del diente, porque aquí pasa un nervio muy importante que hay que respetar. Y entonces
Ahí queremos ver qué necesitamos. Radiografías indispensables, una tomografía, un escáner. Esos exámenes previos al retiro. Previo al retiro de las muelas, sí, porque si no podemos provocar realmente complicaciones en ese momento de la cirugía. O sea, sacarlas como prevención, por si acaso, eso no es recomendable. No es común por si acaso. Si tú vas a un especialista, es que eso es importantísimo, con un especialista que te pueda guiar, si las muelas, cómo vienen encaminadas, quiénes son indicados, junto al ortodoncista, con el cirujano maxilofacial, el periodoncista, que puedan ver en camino de estas muelas, si hay espacio, si no hay espacio. ¿Y si puede representar un... Claro, y si puede... En algunos casos, por ejemplo, hay personas que pierden este segundo molar, como está aquí. Hay personas que dicen, sáquemelas todas de una vez, sáquemelas todas de arriba, sáquemelas todas. Se puede, o sea, ¿Se puede en una misma intervención? Sí, sí, por supuesto. Sí. O sea, si tú ves que estas muelas están mirando para los lados, para otro lado, y no vas a tener acceso de higiene, van a causar infección, no van a salir nunca porque no tienen cómo salir, puedes hacerlo. Siempre va a depender, por eso es importante la ficha clínica del primero del paciente, la evaluación, ver la tolerancia, si lo haces con sedación, si lo haces sin sedación. Normalmente esto es un procedimiento con anestesia local, ¿ok? Pides exámenes de laboratorio porque quieres saber el estado de la persona para sus tiempos de sangría, coagulación, todo. Esto es una cirugía menor, por decirlo así, pero es una cirugía y toda cirugía tiene riesgo y hay que tomar las precauciones. ¿Recomendaciones finales para las personas que están a lo mejor pasando por una situación similar? Sí, no esperen a que estén con dolor, ¿no es cierto? Si tienen dolor, ya han sentido una amenaza, vayan a los 6 meses, cada 6 meses al dentista, se toman radiografías. Si ya ves que tienes estas muelas que están mal encaminadas, conversalo con el dentista, donde tú puedes realmente ver. No esperar a que ya estés con un cuadro infeccioso, inflamación grave, para sacarlo, porque lo hace más complicado. Hay que tratar primero la inflamación antes de sacarlo. Entonces, mejor prevenir, evitar estas complicaciones de los segundos molares, que son importantes e indispensables para nuestra masticación y tu evolución. Perfecto. Muchísimas gracias, Laila, por habernos acompañado esta mañana con este tema que seguramente es de mucho interés para todos: las muelas del juicio. Seguimos con más aquí en Noticias de la Mañana y tenemos la noticia más importante del día junto a José Luis y a Isaac. Compañeros, dejamos ir a la doctora porque tenemos llamadas de nuestro público y teníamos la llamada telefónica que no sé si la tenemos todavía en espera. Bueno, pero en todo caso era una abuelita, Laila, que nos decía que durante la cuarentena una nieta suya, adolescente, empezó a tener dolores muy fuertes en sus muelas del juicio y le recomendaron sacarse las 4 muelas de golpe en ese tiempo de cuarentena. Ya, ok. Hay que tener en cuenta una cosa. Ajá. Si bien es cierto que las muelas del juicio nos pueden provocar dolores, sobre todo en esta zona articular y todo, también hay algo que se llama el bruxismo. Ajá. Que en esta época de pandemia, que aunque creemos que no, estamos en la casa, los jóvenes, los adolescentes, ellos sufren un estrés también. Entonces igual es bueno descartar que no haya un problema de bruxismo, que pueden doler acá a nivel de esta zona. Bruxismo es como la mordida. Apretan Ajá. fuerte donde la noche. Es algo involuntario muchas veces, la mayoría de las veces inconsciente. ¿Ya? Entonces están durmiendo durante la noche, descargan toda la fuerza en los dientes. Y eso más bien es emocional, es estrés. Es un tema, puede ser a y nivel que hace presión. Entonces aquí siempre hay que hacer el descarte que no sea eso y que efectivamente sean las muelas del juicio. No sé la edad exactamente que tenía la paciente, pero... Adolescente. Pero si es 12, 13 Ajá. años, es muy pronto pensar que las 4 muelas de juicio ya están... O sea, hay un proceso Ajá. inicial, puede ser, pero a veces se lo puede hacer un manejo del dolor y va a pasar. Como les dije, la formación de la corona parte en esta edad y Ajá. se termina de formar a los 14. La corona, y después viene la raíz, entonces hasta los 17... Y lo 17, que más duele 16, es la raíz. Cuando ya empiezan... Todo puede molestar, Ajá. pero ya de los 15 en adelante, que empieza como esta formación, la raíz crece, el diente va avanzando, buscando salir, Ajá. ¿no es cierto? Entonces empiezan estos empujar un poquito el espacio de los dientes, se inflama un poquito la encía, pero para. Es un proceso lamentablemente largo, por decirlo así, de erupción dental, que incluso hasta los 25, 30 años. Tenemos una llamadita telefónica, no sé si será el mismo caso o es un nuevo caso. En todo caso, nuestras líneas están abiertas siempre para ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Le escuchamos. Le estamos llamando de la provincia del Oro, del cantón. Qué alegría. Del cantón Portobelo. Bienvenida. ¿Cuál es su inquietud para la doctora?
Verá, antes de que le pregunte a la doctora, le quiero felicitar por su cumpleaños, señorita Úrsula, de parte de mi niña, que es una señorita especial, y ella la quiere mucho y la está viendo. Hermosa, que Dios la bendiga. Ya. Gracias, gracias. Y la pregunta es, verá, mi hija tiene 36 años y las muelas del juicio que está hablando la doctorita, ¿hasta qué edad molestan o salen? No entiendo. Bueno, gracias por su pregunta. Muchas gracias por la pregunta. A los 36 años ya están obviamente totalmente formadas las preguntas. Entonces, las muelitas del juicio. Ajá. Entonces, es importante la evaluación con el dentista, radiografía completa, ver si ya no van a salir porque están chocando con las muelas de adelante. Entonces, es indicado sacar las muelas. Se puede sacar una a la vez, dos a la vez, las cuatro a la vez. Va a depender de la tolerancia de la persona, del operador en este caso, y que decidan si efectivamente lo quieren hacer en un sorprendimiento, pero es viable y es recomendable sacarlas en ese caso. Queremos agradecerle por las llamadas telefónicas. Quiero agradecerte una vez más, Laila, por habernos despejado todas estas inquietudes en relación a nuestras muelas del juicio. Ya huele esa comida riquísima. Nos vamos a un corte. Regresamos con más.